pleasant trip. Welcome to Space-Based Startopia, a donut-shaped, burgeoning funhouse of cold, hard steel. Organic cell clusters may find a place to live, work, and relax here. Like Gary here. Hello, Gary. Our three unique decks leave nothing to be desired for well-traveled space captains of any species. Whether you are seeking comfort or thrills, Space-Based Startopia is always your best choice. To keep Startopia the paradise it is, the tireless buzzer droids are always at work. Está un poco fuerte el volumen, pero bueno, ya lo dejo así. Every now and then there can be issues. But I guarantee you that any genetic anomalies and minor duplication errors are entirely... ¡Qué locura, eh! De jueguecillo... alienígena gracioso. ...take good care of you... ...except Gary. I never liked Gary. Wow. What are you waiting for, Commander? Space-Based Startopia is waiting for you. Oh, before you unpack... Please, can you present a valedictorian pass? ¡Wow! Hey, hola, peña, ¿qué tal? ¡Sexequi! Somos peligrosos y estamos en... Startopia, Space-Based Startopia. Se venden de manera ilegal a bordo de Startopia. ¿Qué dice? Deberías detenerlo o al menos sacar provecho. Reviso las opciones, pero creo que ya lo dejé todo bien. En verdad, no. ¿Ventanas sin bordes? No. Yep. El volumen general se lo subí un poco y por eso ha petado tanto eso. Pero mira, ya lo dejamos así. Ya es lo que hay. Ya todo así. Intervalo de guardado. Muy bien. Apliquen. Come on. Un solo jugador. Tutoriales. Es que, tíos, no tengo tiempo para yo aprenderme un poco el juego y saber ya dónde estoy tocando, ¿no? Porque siempre soy un poco paquete. Más bien lo que puedo hacer es un primer contacto total de enseñar el juego. Aquí tenemos tutoriales, introducción a la construcción, a los visitantes, a la cubierta biológica, avanzado, caso práctico y combate. Habrá que hacerlos por encima aunque sea. Al curso de introducción, conceptos básicos de Startopia, comandante. Es perfecto. Para que la RFS te suelte por las galaxias conocidas, estamos obligados a ofrecerte este curso de introducción. Es por temas del seguro, más que nada. Pero no te preocupes, lo haremos tan breve como podamos. Este caso te presentará los conceptos básicos sobre cómo controlar tu Startopia base Simialator. Simialator, hostia, es tope de raro como habla y habla lento, pero es perfecto que haya alguien que te está hablando y encima está en español las voces. Esto es cojonudo. Es perfecto. Iniciando protocolo de bienvenida. Te doy la bienvenida al curso introductorio conceptos... No tienes ni que leer, es perfecto así. Para más información, abre primero la notificación del panel de notificaciones. Aquí encontrarás información útil acerca de tu... Mueve la cámara para visualizar la estación completa. Bien. Uf, que se buguea, loco. Para rotar... ¡Hala! Pero cómo se ve, ¿no? A la tarea de construir una base Startopia y convertirla en un lugar cómodo para los alienígenas que la visiten. Bien. Tus herramientas más importantes para ello son los droids trabajadores. La gravedad, tío, esto que... Como difusibles. No obstante, los difusibles solo tienen una cantidad limitada de energía interna. Se necesita una estación de recarga de difusibles para recargarlos. Comandante, usa el menú de construcción para erigir una estación de recarga de difusibles. Comandante, comandante. Gestiona la estación de recarga, pues. ¡Abre el menú! Se lo están marcando. Está todo aquí arriba. Venga, esto... Estación de recarga difusibles. Coloca el holograma en la zona que has designado y confirma la orden de construcción para tus difusibles. El holograma se mostrará en azul si la zona designada se puede usar. Ya lo he puesto. ¿Y? ¿La orden, tío? ¿Qué orden, nen? Hay que dar la orden. Los tutoriales van bien porque es que, macho, no me entero ni así. Espera que tu difusible haya construido la sala, ¿ya? Ya. Yo lo pongo y ellos ya van y van para allá a construir. Se ha instalado la estación de recarga de difusibles, comandante. Yeah, liga. El núcleo de energía de tu base está... Es paranoia, tío, que está como circular, tío, el suelo. ...de energía,
que es la divisa universal de todas las galaxias conocidas. ¿Criptomoneda? No. Cuando se construye una sala, la energía necesaria se retira de tu núcleo de energía. Además, la energía de activación de esa sala se bloquea en la capacidad máxima de almacenamiento del núcleo de energía, por lo que no puede usarse. En tiempos de crisis, se puede desactivar una sala para reclamar energía con rapidez. Ya me... Al principio, tu trabajo es mantener a los visitantes alienígenas contentos. Ahora selecciona el área de servicio. En este tutorial nos centraremos en la construcción. Para esta sala, primero selecciona la zona del suelo en la que se colocará. Fíjate en los tamaños mínimos y máximos permitidos. La sala se mostrará en azul si se puede construir tal cual está. Ya no sé qué he cogido. A ver, déjame que me vaya para atrás. Elijo esto y qué. Y elijo área de servicio, pero ¿qué cojo? Eso es raro, tío. En azul, sé que aquí está todo en rojo. A ver, voy a ponerla por aquí. Como, ahí, así. Venga, área. Una sala de tamaño variable por tu cuenta, comandante. En el menú de construcción verás algunos objetos. Tenemos esto. Dios, qué pequeña la he hecho. Llamados objetos obligatorios, en este caso, la puerta. Pero si no cabe. Tienen que añadirse a una sala para que pueda construirse. Wow. Ahora coloca una puerta. Recuerda que una. Mira, que me he dejado esto. Objetos opcionales para que alcance todo su potencial. Los alienígenas pueden usar cámara de éstasis del área de servicio para satisfacer sus necesidades básicas, como comida, sueño y otros. Ahora coloca unos cuantos objetos opcionales. Que ya está todo, hombre. El servicio se ha colocado con éxito. Toma ya. Ahora relájate y observa cómo las unidades electrónicas hacen el trabajo de verdad, comandante. Vamos a construir. ¿Se te da bien? ¡Sí! ¿Que aumente tu ración de gel de nutrientes? ¿Eh? Oh, veo que ya se ha hecho. Oh. Aún así, mis sensores, tu inactividad ha sido recompensada. Gracias. Cuando tus visitantes satisfacen sus necesidades en la estación, recibes prestigio, una pseudodivisa designada por la RFS, que puedes usar para conseguir nuevas salas y otras utilidades. Esto. Usa el menú de investigación para activar el centro de comunicaciones. Cuidado, tíos, ya te digo yo, menú de construcción, unidades, salas, menú de investigación que me está diciendo ahora. Estrategia, gestión, crecimiento, construcción. Estos juegos a mí me lían la puta cabeza, pero están guapos. Y este se ve bastante original, people, muy original. Camionero espacial, ¿cómo? Desbloquear. Investigación. Desbloqueado. Los bichorianos trabajan ya en el centro de comunicaciones recibiendo transmisiones de radio. Esto es muy útil para avisarte de ciertos eventos que puedes usar para tu beneficio. Ahora construye el centro de comunicaciones. Bueno, pues tutorial, de cómo construir todo, tío, en la base aquí. Tenemos zoom en la base, no sube y baja, no tiene mucho zoom. ¿Qué? Ya, dale, güey. Que alguien venga. Espera, que construyan eso. Tenemos ya el área de servicio, estación de la recarga, centro de comunicaciones. Aquí hay muchas más cosas que no me voy a adelantar, pero un suelo. Está bastante guay. Muy bien. Comandante, ¿echa? Para que tu centro de comunicaciones funcione de verdad, debes contratar a algunos bichorianos. Ah, amigo. Puedes hacerlo a través de la vista detallada del alienígena en cuestión. Unidades. Más eficiente con el resumen de alienígenas. Donde tú me digas, guía. Unidades. Resumen de alienígenas. Bichorianos. Seguir la situación de todos los visitantes de la estación, comandante. De hecho, mi procesador de evaluación los ha evaluado y les ha asignado dos valores expresamente para ti. Habilidad y dedicación. Mientras que la habilidad describe las aptitudes de un alienígena, la dedicación. Excelente, comandante. Ahora. Has contratado a tu primer bichoriano a través del resumen de. ¡Claro! Alienígenas. Pero sé como los demás. Bope. Claro, si hubiera empezado en modo historia, no me entero. Así por lo menos hago el tutorial, lo vemos y ya está. Me voy a ir a otro modo ya. Bueno, no sé si hacerlo entero. El juego será así. Luego veremos cómo empieza la historia. Si hay alguna cinemática y tal. Que siempre me gusta verla. Eso siempre.
Comandante, un bichoriano ha comenzado a trabajar en el centro de comunicaciones. Muy bien. Excelente, comandante. ¡Bichos! Ya has aprendido a manejar la cámara virtual, colocar salas y contratar alienígenas. ¡Bien! En su día, con este curso introductorio bastaba para dirigir una base Startopia. Sin embargo, tras una evaluación interna del número de muertes en ascenso, el curso se ha expandido. En el siguiente curso aprenderás a mantener a los visitantes alienígenas felices y con vida. Vale, ese me lo voy a saltar porque no lo podemos imaginar, más o menos. Vale, esto es construir. Construir lo suyo es. Bienvenida al curso de introducción, visitantes de Startopia. Comandante. Este me lo saltaré un poco, ¿eh? En este caso les echaremos un vistazo a las primitivas formas de vida basadas en el carbono que visitarán tu base. Iniciando protocolo de bienvenida. Te doy la bienvenida a la segunda parte del curso introductorio con conceptos básicos. Esto ya está construido. Comandante. Comandante, me he tomado libertad de colocar las salas más esenciales para evitar que este curso dure más de lo razonable. Lo veo. Los cimientos de todas las bases Startopia son los alienígenas que las visitan. Todos los visitantes llevan consigo grandes cantidades de energía, que gastarán con sumo gusto si pueden ver sus necesidades satisfechas a cambio. Ahora mismo esta estación no impresiona demasiado a tus visitantes. Para obtener un resumen rápido de la situación puedes usar las valoraciones de la estación. Abre el menú de valoraciones de la estación. Comandante, comienza la operación. Valoraciones. Comandante. Gracias a las valoraciones de la estación puedes ver qué piensan los alienígenas de tu base en general y ver los comentarios de tus visitantes en Spacebook para determinar dónde se encuentra el problema de Startopia. Spacebook. Ahora mismo, por ejemplo, parece que la calidad del aire deja que desear. Vaya. Para eliminar el problema, he creado algunas CAJ, AS de filtros atmosféricos cerca de tu núcleo de energía. What? Por cierto, comandante, también puedes abrir la vista detallada de virtualmente cualquier objeto, incluidos los alienígenas, para obtener más información. Ahora construye los filtros atmosféricos. ¡Hostia! ¿Qué he hecho? ¿Qué he ido a abrir algo y lo he hecho... ¿Le he desaparecido? Con el botón derecho, ¿vale? Con el izquierdo los haces desaparecer, loco, ¿qué dices? Muy bien, como ya no sé qué me ha dicho, me voy a ir a tomar por culo ya, ¿eh? No sé qué me ha dicho ya. Así vemos las cosas, muy bien. Gestiona el filtro atmosférico. Ah, coño, aquí. ¿Qué? Comandante, para mejorar tu comprensión, what the hell? He tomado la libertad de mostrar la distribución atmosférica en la cámara virtual. Las zonas azules están bien, pero las zonas rojas contienen aire desagradable y son una fuente de descontento para tus visitantes. ¿Qué quieres esto, hombre? Deberías colocar los filtros atmosféricos principalmente en las zonas rojas. Vaya. Pues ya mal, ya está puesto ahí, maldito. Lo he puesto ahí y no era rojo. Bueno, ¿y dónde hay más? ¿Ya no hay más? Pues ya está, ya no puedo hacer más, tío. Gestiona los filtros. Vale. Bueno, da igual, por ahí me he quedado, ¿eh? Esto está bien. Calidad, limpieza, cuidado. La necesidad de beber de un alienígena ha alcanzado un nivel crítico. Uy. Deberías echarle un ojo al área de servicio y posiblemente colocar más instalaciones de bebidas tanto en la cubierta inferior como en la cubierta de ocio. ¿Cómo? ¿Qué cubierta? Yo aquí solo veo una. Uy. Uy, cámara de éxtasis. Cuidado, cuidado. Vale, siguiente tutorial. Bienvenida al curso de introducción biomas en cubierta biológica. En este caso nos centraremos en la cubierta biológica de Startopia, que siempre y cuando esté disponible, no solo proporciona una atmósfera agradable para los visitantes alienígenas y satisface sus necesidades de naturaleza, sino que sus plantas también le proporcionan importantes recursos a Startopia. Iniciando protocolo de bienvenida. Pero si se ve igual. Te doy la bienvenida al curso introductorio Biomas en Startopia, comandante. Es otra cubierta, pero... Comandante, debería saber que las CAJ, AS tienen un tiempo máximo de vida. Si se quedan demasiado tiempo por ahí tiradas, se rompen y pasan a ser simple basura compactada. Para evitarlo, puedes almacenar las TAJ, AS en la bodega de carga, donde un bucle temporal evita que se rompan. Ya te he preparado una bodega de carga. Normalmente los difusibles se encargan de almacenar TAJ, AS por su cuenta. ¿Y cojo esto? Pero lo cojo, sí. Usando el almacén de materia para recoger TAJ, AS y enviarlas a la bodega de carga. Comandante, comienza la operación. ¿What? ¿Esto lo estoy haciendo bien o qué? Sí, ¿no?
Como que recojo todas las cajas y las llevo para allá. Qué locurón, Peña. Comandante, se ha roto una CAJA porque ha estado demasiado tiempo en el suelo. ¡Mierda! Es más que basura para la estación de reciclaje. Muy mal, muy mal. Intenta hacer hueco en la bodega de carga, crea más difusibles, o usa el sistema de almacén de materia por tu cuenta para guardar las CAJAS. Se han roto varias, loco. Comandante, puedes coger varios objetos a la vez. ¿Ah, sí? Inténtalo. Ah, a ver. Para soltar un objeto del almacén de materia, marca el objeto en el almacén de materia y luego usa tu dispositivo de acción del Startup y a base Simulator para soltarlo en la ubicación a la que indica tu marcador virtual. No hables tanto, nen. Buah, yo qué sé, tío. Si lo es. Ah, que es arriba. ¿What? Espérate, tío. ¿Qué dices, tío? Qué locura, no. Yo lo he hecho abajo y ya lo ordenan ellos, ¿no? Yo lo he hecho ahí abajo, tío. Para eso están currando. ¿Qué, tío? Un poco lío esto, ¿vale? Venga, siguiente tutorial. Esto, joder, no es tan fácil. Esto es trabajo puro y duro. Encima ya es avanzado, ¿sabes? Caso práctico y combate. ¿Combate con quién? Si esto parece que estén en un... en una sala de fiesta ahí espacial. En este caso le echaremos un vistazo a lo que has aprendido hasta ahora e intentaremos aplicar estos conocimientos en un caso práctico. Buena suerte. Iniciando de bienvenida. Te doy la bienvenida. Está chulo, pero tiene su rollo esto, ¿eh? Estación de recarga. Vas a lidiar con los problemas que pueda. Comandante, la estación de carga de difusibles está operativa. Usa el almacén de materia para enviar un todo. A que se recargue. Enchúfalo todo, yo no voy a enviar nada. A mí no me raye, esto enchúfalo todo y ya está. Wow. Tiene su cosa esto, ¿eh? Sí, había que estudiar más, ¿vale? Todavía no sé engancharlo todo bien. Tiene faena esto, ¿eh? Solo como un centro recreativo aquí espacial, pero cuidado. Vale, siguiente tutorial. ¿Cómo que combates? Eso de los combates no me ha quedado claro. En el siguiente nos enseñan combate, introducción al combate. ¿Combate? ¿Con quién? Te doy la bienvenida al curso de introducción combate en Startopia, comandante. Comandante. No se pueden resolver todos los conflictos con diplomacia y diálogo, comandante. Lástima que no. De hecho, es sorprendente la poca cantidad de conflictos que se pueden resolver de esa forma. Así estamos en el mundo también. En este caso, observaremos las opciones militares de las que dispones en Startopia. Iniciando protocolo de bienvenida. Te doy la bienvenida al curso introductorio combate en Startopia, comandante. Comandante, me he vuelto a tomar la libertad de colocar de antemano algunas salas con la típica ineptitud de los humanos, entre ellas una estación de seguridad, F. Los leviatanes... Hay que recoger las cajas. ...estaciones de seguridad producen drones, que además de ejercer de policías pueden usarse como unidades militares en caso de necesidad. ¿Cómo? También se puede construir un mecha para amenazas más serias. Uy. Estas enormes máquinas de guerra están directamente vinculadas a su respectiva estación de seguridad y ofrecen una gran potencia de fuego. Comandante, la interfaz de control universal de liderazgo operativo, o CULO para abreviar, te permite mandar órdenes a tus drones y micas, así como controlarlos. Sin embargo, primero debes construir un mecha. Usa la vista detallada de la estación de seguridad para ello. Comandante, comienza la operación. Dime dónde es porque no me he enterado, ¿vale? Si no me lo dice, vamos mal. Que construya un mecha, claro, ahora mismo. Interfaz culo, hostias. Interfaz culo, esa sí que es buena. Salas. Wow. Construye un mecha. Mecha universal. Ascensor de tubo. ¿Me lo están marcando o algo? ¿No? A ver que no, ¿no? Estación de reciclaje. Pues si no me lo marcan, no vamos bien. Vamos a darle a modo historia. No son mi tipo de juego, pero tiene algo guapo. Estación de seguridad aquí. Mecha, fabricar. Muy bien, comandante. Has añadido un mecha a la cola de construcción. Está original, hay juegos de este estilo más malillos, o sea, está chulo. Dentro de este, de esta categoría de juegos, está bastante guapote. ¿Qué tal, mecha? Aquí varias categorías. Esperando a trabajadores. Yo no tengo que enviar trabajadores para allá, ¿no? Esto para desbloquear investigación, cosas, tío. Wow. ¿Ya?
Creo que ya están trabajando, ¿no? ¿O qué? Pues me he perdido. Vamos a empezar en modo historia a ver qué tal, ¿vale? Aún haciendo el tutorial, me cuesta un poco. Nueva categoría, camionero espacial. Historial de eventos. Construye un mecha. ¿Otro qué? Esperando recursos, amigo. Muy bien. No es fácil. Vamos a ver en modo historia a ver cómo empieza esto. En el multijugador, no sé. Pero claro, tú tienes tu base. A ver, es original, pero lo raro es que ves todo el rato tu base. No. No sé si habrá una manera de ver el espacio exterior un poco, algo. En modo multijugador, pues no sé qué será. ¿Quién tiene la mejor sala recreativa? Y en modo un jugador, pues campaña. Confirmar a sí mismo. ¿Cómo empieza esto? Todo comenzó con una equivocación. Sí. Cuando la flota telgoriana se encontró por primera vez con un representante de la Alianza Neófita, a lo cómic, un ramo de sus flores nativas más hermosas, su saludo habitual. El único problema es que las dríadas, amantes extremas de la naturaleza, interpretaron un ramo de flores muertas como declaración de guerra. ¡Hala! Este encuentro señaló el comienzo del primer conflicto entre especies en el cuadrante Alma Varil. Duró aproximadamente 400 años. Como la mayoría de razas no tenía tecnología MRL en esa época, y sus armas podían considerarse primitivas, el conflicto a menudo se limitó a amenazas, ataques verbales y basura tirada en la calle. La producción del traductor universal desarrollado por el consorcio RFS ayudó a solucionar el conflicto y a que se iniciaran negociaciones de paz. Esto hizo que otras posibles fuentes de conflicto, como la gran barbacoa de delfines de los EUREG. No me jodas, tío, barbacoa de delfines. Qué mal gusto. Los grandes espaciales de los celebrameros y otras trivialidades también fueran cortadas de raíz. Vamos, Tecno, hijos de puta. Esa es la historia, resulta. Volvamos a tu verdadero trabajo aquí, en el laboratorio de pruebas de tallar del consorcio RFS. Este laboratorio no solo se diseñó para albergar una inteligencia artificial altamente sofisticada llamada Val, que soy yo por si te has olvidado en los últimos minutos como sugiere mi escáner cerebral, sino que también es responsable del proyecto Startopia. El objetivo de Startopia es crear bases multifunción que todas las especies alienígenas puedan usar como lugares de encuentro e intercambio. Fiesta loca, tío, ya está, montamos un Florida 135. Cantidades ingentes de energía para cubrir los exorbitantes salarios de los altos cargos del RFS. What? Recluta, se te ha seleccionado para que trabajes en Startopia Base Simulator, o SBS para abreviar, para que consigas el conocimiento necesario para gestionar una base de Startopia. Pero antes de que puedas hacerlo, debes superar el curso de entrenamiento de motivación ejecutiva del RFS. Puedes hacerlo. Naciste para ser líder. Confiamos en ti. Barra fanfarria barra felicidades. La manera de leer. Con éxito el curso. Te doy la bienvenida a tu primer caso. Está leyendo como un puro bot que lee el texto. No es que sea un audio grabado, ¿no? Cuando traduce los juegos, le pone voces en español, son audios grabados y tal. Este parece que sea. Es textualmente la base de datos universal. No sé cómo decirlo. Un bot que de. Tech for speed, esto. Tech to speed. El objetivo en este caso es generar energía reciclando basura. Ya está. No, que ya está, que no voy a reciclar. Bienvenida. Hola, comandante. Hola. Estoy segura de. Sale que los subtítulos escritos y esto lo lee como un text to speech, sería eso, ¿no? Después de todo. Que te lo lee, es bastante pro como lo lee. No se equivoca, porque hay algunos que vaya, pero parece eso, no parece un audio grabado. Por lo tanto, supongo. A ver, que me llevo esto. Unas horas. ¿Unas horas? Evaluación de sujeto de pruebas iniciada. Comandante, comienza la operación. No hay que ponerlo aquí, no, reciclar, no, reciclar, reciclar, reciclar. Reciclar era otro sitio, qué sé ya, tío. Bueno, vale. Pues nada, hasta aquí el día de hoy, ¿vale? Porque ni tiene su rollo esto. Oye, ¿qué pasa? Que se me mueve solo. ¡Ey! Porque tengo el ratón allí. A lo mejor hay que ponerlo, ¿no? What the hell? Área de servicio, no. Estación de recarga de comunicación.
Estación de reciclaje, ¿no? Claro, si es reciclar, pues habrá que poner la estación de reciclaje. Supongo. Esperar que se cree y luego irle metiendo estos para reciclar. Robot de la basura. Imagino. Consigue energía mediante recicladora. 0 de 4. Excelente, comandante. Mete esto aquí. Has conseguido construir una estación de reciclaje. ¿Recuerdas ese difusible medio roto del que te hablé al principio? No. Pues ya había completado todos los casos prácticos en el tiempo que has necesitado tú. Aunque creo que no es una comparación justa, porque su funcionalidad era limitada, y tú, para poder completar con éxito este caso práctico, es necesario utilizar por completo la funcionalidad del reciclador. Confío en que no tendrás ningún problema, comandante. Un vistazo rápido a tus redes sociales muestra que se te da bien la basura. ¿Cómo? ¿Me está llamando basurilla? Vale, a tomar por culo, ya me he rayado, me ha llamado basura. El juego está guapo, lo que pasa es que todo el rato la misma sala, igual, ¿verdad? Pero está muy original. Hasta aquí el día de hoy, darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, yeah, comentad lo que sea ahí abajo y compartidlo hasta el infinito. Basurilla, me ha llamado basurilla. Estanco. ¿Qué fumas? Adiós.